ball wide. They cannot allow the ball to come down the middle. And I think that's where we're starting to see success from the Fire, especially since the number 37, Chris Ritter, sitting so deep. Schweika trying to get the... Bonus trying to send it in there for Huftelin. Out of his reach. And here's Sanchez. First time ball. Flag stays down. Maybe the chance against everything here. And it's 1-0 Chivas USA. Throw will come here from the far side for Chivas USA. Last couple of minutes of half number one. All even at one apiece. Good service. Maman fiddled it across the back. And Chivas USA find their second. And I believe it's Victor Sanchez who was right there on the spot. But clearly it was Jordan Maman who spilled that one in front of his own net. And we're going to have another look at it. Quick throw in, ball's knocked back, and good frame of mind. Just put it in the mixer, and you see the win. We just talked about it a second ago. Jordan Maman just not reading it well enough. It's off his fingertips. And who's the first to react? The number nine, Victor Sanchez. Chivas USA up. Sánchez para ingresar al terreno de juego por el equipo de los verdes. Un momento más te confirmo por quién. Víctor Sánchez de los menores, ¿no? Así de los es. Menores, exactamente. Aquí está Orozco. Ahí fuera de lugar. Me ahí parece está. Que sí hay. Sí hay fuera de lugar. Apenitas, pero sí lo hay. Bueno, ahí está el señalamiento de Luis Manuel Rivera. Cuando son 19 minutos de esta segunda parte, el marcador se mantiene 2-0. León ya con una ventaja cómoda, manejable. Para lo que resta de este partido, aunque todavía no definitiva. Aquí está la jugada y vemos si hay fuera de lugar. Te escucho, Pepe. Sí, me parece que era claro fuera de lugar a favor del cuadro de Mérida. Y León tiene que aprovechar ahora el momento para meter a un menor, como lo va a hacer ahora José Luis Salgado, Quique Rivera. Así es, bueno, en un momento más va a salir Julio Ceja de Zamora Michoacán, entrará precisamente Víctor Sánchez con el número 27. Fíjate que aparece en su registro, nacido en California, en los Estados Unidos, y tiene 19 años de edad. Sí, porque a los 18 decide tomar la nacionalidad mexicana. Exactamente. Porque nació justamente allá en Estados Unidos. Pues viene el cambio, ¿no? Estratégicamente para aprovechar los minutos de menor, Pepe. Aprovechar los minutos de menor, ¿no? Sí, totalmente. Aprovechar algo así de como 25 minutos contabilizados en la Federación Mexicana de Fútbol. El servicio para que Iber tenga la salida. Tocando en corto para Sánchez. Este es Mario Ruiz. Esta es la Chuleta Orozco. Aquí está Víctor Sánchez. Intenta limpiar la zona. Tocando para Velasco. Este es Orozco, la Chuleta. Pelota que tiene Víctor Sánchez. Vamos a ver qué intenta Víctor. El debutante verde y blanco. Entre dos hombres, falta sobre Víctor Sánchez. Así que...